Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. En los últimos meses, las principales autoridades del país, al igual que los líderes de diversos partidos políticos, han permanecido confrontados y todo escaló a tal punto que ahora los analistas perciben que la clase política perdió el talento de dialogar y envían un mal mensaje enseñando al pueblo que cada quien va por su lado y lo que haga el contrario se debe criticar o boicotear. Recientemente el gobierno entregó a la ciudad de San Pedro Sula la nueva grama híbrida del Estadio Morazán. Sin embargo, después de una inspección, el edil Roberto Contreras aseveró que encontraron maleza en la cancha. No, estaban solicitando, el ministro Moncada que quiere que nosotros contratemos un tico, que dice que es el gurú de la grama, para que venga a hacer el trabajo de limpieza y que le paguemos $15,000 mensuales, a lo cual nosotros nos oponemos porque nosotros tenemos la grama que sacamos de ese estadio, la fuimos a plantar en el Olímpico y está mejor que la nueva que pusieron aquí. La maleza, lo pongo al tanto para que se dé cuenta que siempre él tuvo un boicot contra este proyecto. Lo de lo que habla de la maleza no es nuevo. Nosotros retiramos a la compañía a la que se le adjudicó ese proyecto por incumplimiento de contrato. Y una muchacha que anda ahí con él, Dana Gutiérrez, que dice ser del Partido Libertad y Refundación, y me doy cuenta hoy nuevamente que es una servil del alcalde Contreras, y fue parte de su estrategia de boicot. Ese es solo un ejemplo de las confrontaciones de los políticos hondureños, y no es la primera ocasión que el alcalde sanpedrano y el titular de la Condepor protagonizan estas peleas. No obstante, mientras el pueblo hondureño afronta una epidemia de dengue, que ya cobró la vida de más de 140 personas, la reaparición de la tos ferina por la que murió un bebé y se reportan otros dos casos sospechosos de esta enfermedad, así como la amenaza latente de la viruela símica, la secretaria de Salud Carla Paredes está enfrentada con el gremio médico e incluso ya hubo despidos de personal que criticó a la titular de la CESAL. Pero el lugar donde más situaciones como estas se dan es en el Congreso Nacional, donde el oficialismo y los partidos de oposición se enfrascan en desgastantes luchas de poder y confrontaciones por temas de cómo se repartirán el aparato estatal. Diversos sectores mencionan que todo lo anterior es solo una pequeña muestra de lo dividida que está la clase política, la cual posee agendas distintas que al chocar provocan estos episodios en los que solo el pueblo sale perdiendo, y la prueba es que en el poder legislativo no se ha aprobado una ley para generar empleo o que resuelva alguno de los problemas que aquejan a los hondureños. Por ello, sectores lamentan que, de persistir estas situaciones, lo que provocará es que la nación siga estancada en la sarta de problemas y solo demuestra que los políticos buscan sus intereses y son parte de un juego en el que el único afectado es el pueblo, que permanece sumido en la pobreza que alcanza la mayoría de la población. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Hoy cumplimos ya miércoles 28 de agosto, está por irse este mes también. Vamos a hablar cómo afecta a la sociedad hondureña la falta de diálogo para resolver los conflictos internos. Tengo cuatro distinguidos invitados que han tenido a bien acompañarme esta mañana. Voy a saludarlos. Aquí está don Pablo Carías,
sociólogo. Don Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Gracias, don Marco Tinoco, también sociólogo. Don Marco, bienvenido. Muchas gracias. Don Ismael Cepeda, economista nacional. Buenos días, un placer siempre, Raúl. Y el histórico dirigente obrero, secretario general de la Central General de Trabajadores de Honduras, don Daniel Durón. Daniel. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Un placer estar aquí con distinguidos amigos. Don Pablo, ¿cómo afecta a la sociedad hondureña esta falta de diálogo para resolver conflictos internos del país? Todos los días un nuevo escándalo. Sí. Bueno, yo creo que hay una actitud porfiada. Los últimos gobiernos han sido muy, muy huraños para el diálogo. Y eso no construye institucionalidad, ni siquiera estabilidad. Los problemas que tiene el país demandan dialogar. Es muy probable que algunos problemas no se resuelvan, pero por lo menos se hace el esfuerzo, se hace el intento y se demuestra a los grupos que no están, por razones obvias, incluidas en el gobierno, que hay una voluntad política de hacer partícipe a toda la hondureñidad. Por más está decir que la propia Constitución de la República habla de la necesaria integración del gobierno. Y eso no lo estamos viendo. Y esto nos está pasando factura. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que son recurrentes y que necesitan diálogo. Por ejemplo, el tema, que es un tema muy relacionado con Durón, el tema del empleo. Es un tema muy complejo, muy difícil, Durón, porque es un problema estructural, y yo creo que así ustedes lo han percibido, porque el problema del empleo no solamente es el empleo en sí, sino el problema de los bajos salarios. Uno de los problemas que está afectando a este país es justamente eso, un salario de... Como es vivimos en una sociedad con bajos niveles de productividad, obviamente eso tiene un impacto en los salarios, pero también todos estos temas podrían hablarse, podrían abordarse. A veces yo veo, por ejemplo, a una empresa privada que hace planteamientos muy sustantivos. En otro momento no lo veo. El gobierno a veces veo que tiene algún fundamento en sus planteamientos, pero como quiera que sea, todo eso debería de hablarse. Por ejemplo, ahora mismo se está hablando de este tema de las licencias ambientales. Yo creo que ese problema no es necesario, no era necesario llevarlo a la opinión pública, a los medios de comunicación. Ese es un tema que pudo haberse dialogado. Bueno, pues si hay licencias ambientales que se solicitan y no califican, no reúnen las condiciones, pues sencillamente se deniega, ¿verdad? Pero lo mismo también creo que, hombre, que el ministro esté hablando en este momento que no se ha dado ni una licencia ambiental, eso es catastrófico, porque sí se han dado licencias ambientales al gobierno. Por ejemplo, se dio esa licencia ambiental para la construcción de la cárcel del Cisne, totalmente anormal. Y digo anormal porque hasta desde el punto de vista legal, la consulta que debió haberse hecho a la instancia municipal, se hizo en una alcaldía, la alcaldía de Guanaja, que realmente no está estatuido, la constitución no habla. El territorio de las Islas del Cisne, que debió haber sido una decisión del Congreso Nacional creándolo como un territorio especial, eso está así como se recuperó el territorio, pero no se ha legalizado. Depende teóricamente de Empira, pero para efectos de la licencia ambiental se hizo una asamblea, dicen, en la municipalidad de Guanaja, una asamblea en la cual pues hay queja de los habitantes de ese municipio, que más que fue una asamblea fue un regaño. Entonces yo creo que hay que dialogar. Y eso de que un ministro también salga confrontando antes de llamar al diálogo, pues no me parece razonable. Incluso es una actitud que genera espacios o no genera espacios para la solución de conflictos.
el diálogo es necesario en todas las instancias. Pues sí, uno lo sabe que incluso desde la familia, que es la instancia más primaria de organización social, si usted no dialoga, va a tener conflictos, va a tener situaciones muy complejas. Raúl, yo creo que es necesario, claro, a los gobiernos, una vez que ya están terminando su periodo, a veces hacen recambios o cambios, pero a veces resulta ya un poquito tarde, pero nunca es tarde para rectificar. Sí, don Marco. Considero que necesario el diálogo, y ¿por qué no se da el diálogo? Porque hay una crisis de gobernanza. ¿Y qué es la gobernanza? Es la capacidad que tiene un gobierno de que sus decisiones en la sociedad sean aceptadas. Y precisamente las fuentes de muchos conflictos que existen en el país es toda una desarticulación normativa de leyes y la misma desestructuración de algunas instituciones del Estado, que muchas veces se crean leyes desde el Congreso Nacional, pero sin pensar el impacto que puede tener en las comunidades, y las comunidades no aceptan esas leyes, precisamente porque la gobernanza se tiene que construir desde las comunidades, porque ellas tienen mucho que aportar para que esas decisiones sean afectadas. Entonces, un ejemplo es cómo cada ministro, cada funcionario quiere hacer lo que le da la gana. Es decir, cada uno quiere velar por su santo, como se dice popularmente. E internamente, cada instancia también, como dice, se pasa la pelota para no resolver los problemas. Entonces se van acumulando una serie de problemas que generan conflictos, ¿verdad? Y es lo que vivimos en el país, y falta un liderazgo con capacidad para dialogar. Y ese liderazgo tiene que entender toda la diversidad de pensamientos que pueden haber en una sociedad en la misma institución. Entonces vemos cómo se crean conflictos innecesarios. Por ejemplo, el tema de la que dice mi colega Pablo Carías, el tema de la cárcel del CIN, no era necesario crear ese conflicto, ¿sí? O sea, no. Entonces, más el tema de la cárcel, de la construcción de la cárcel del CIN, no era necesario. Entonces, vemos que muchos conflictos innecesarios, ¿verdad? O como dicen, decimos popularmente, por menudencias se generan en conflicto. Entonces, en la medida que no se construye una visión compartida sobre nuestro país, sobre nuestro territorio, sobre los problemas del país, entonces van a existir una diversidad de intereses que entran en conflicto, y se van a producir todos estos problemas innecesarios en muchos casos, y no se resuelven. ¿Y por qué es necesario el diálogo? ¿Por qué es importante? Porque el país tiene grandes problemas estructurales, como el crimen organizado, ¿verdad?, que incide también en la gobernanza, la falta de acceso al empleo, que también genera ingobernanza, y otros problemas, digamos, que lo podemos decir como amenazas globales, como el cambio climático, que también plantea la necesidad de tener una visión abarcadora, integradora, del país para enfrentar esa amenaza global como el cambio climático, y que afecta la seguridad alimentaria, que afecta el tema de la migración. Muchas personas migran como efecto del cambio climático. Entonces vemos que se acumulan una serie de problemas que no se resuelven precisamente por la falta de entendimiento entre los distintos actores, grupos de la misma sociedad, para que se resuelva. Recuerden ustedes, aquí compañero Durón recordará el profesor Pablo Caría, los interlocutores, muchos líderes de la sociedad civil intervenían para resolver conflictos. Por ejemplo, cuando se iba a resolver los conflictos magisteriales, ¿verdad?
Pasaron como 4 gobiernos seguidos que estaba el gobierno enfrentado con los docentes, con los maestros. Entonces, tenían que aparecer algunos líderes sociales, ¿verdad?, para convocar el diálogo. Y parece que esos líderes o esas personas con esa legitimidad o aceptación para ayudar a resolver los conflictos, los hemos ido perdiendo, ¿verdad? Y en algún momento los obreros, ¿verdad?, en la crisis de los 80, de la transición democrática, eran los obreros, los sectores sociales que llamaban a los gobiernos, llamaban a los líderes al diálogo precisamente por las crisis políticas que había. Entonces, eso lo hemos ido perdiendo. Entonces, la necesidad de recuperar o que haya un relevo, exista un relevo de líderes en el país con capacidad de diálogo, ¿verdad? Con capacidad de escucha, porque el problema es que no nos escuchamos. O sea, cada uno quiere tocar su guitarra sin que el otro le escuche. Me quedo aquí. Bueno, un poco compleja la pregunta, sobre todo porque cuando uno estudia... Lo vi sonreír al inicio. Sí, porque al final es tratar de integrar un sinnúmero de factores que son afectados por la conflictividad. Y también es duro ser el tercero después de tener respuestas de 2 grandes maestros. Pero uno cuando estudia el desarrollo debe entender en estas etapas de la construcción de los estados que ningún estado se desarrolla en conflicto, ningún estado se desarrolla en guerra. Lo que hay son grupos privilegiados que se van o amasando riqueza o poder o lo que pueda tener su interés cuando hay guerra. Pero la mayoría de la población se desarrolla en tiempos de paz. Y eso lo vemos en la historia global. Por eso me gustaría traer sobre la mesa que lo que también la conflictividad, el beneficio que tiene es para ciertos sectores. Que como decimos popularmente, en río revuelto ganancia de pescador. Y uno ve que dentro de esta conflictividad de país se ejecuta el presupuesto, se hace infraestructura, se crean programas sociales, aún la empresa privada camina de una u otra manera. Sin embargo, la mayoría de la población se encuentra en una situación muy compleja, donde sus ingresos no alcanzan ni siquiera para la canasta básica de alimentos. Antes de ingresar al foro estábamos hablando del tema de alquileres, cómo se ha disparado sobre todo en las grandes ciudades, que se ha convertido inaccesible para un joven y para una familia o para un trabajador que acaba de ingresar al mercado laboral, a la fuerza de trabajo. Y entonces todas estas condiciones no se ponen sobre la mesa, como he mencionado, porque a veces prima el conflicto, la discusión, y no resolver, como decía el maestro Tinoco, de los problemas estructurales. Y es por eso que también hay que poner sobre la mesa que se va destruyendo la confianza del Estado, se va destruyendo esa institucionalidad, pero sobre todo la esperanza que puede tener la población para dinamizar la economía, aunque la esperanza es una variable a veces que no colocamos en los modelos econométricos los economistas, pero al final todo el estímulo que puede tener una persona, una sociedad que tenga estabilidad social, política y económica, es la que dinamiza la economía. Por eso la esperanza también se va deteriorando, porque un hondureño, una hondureña, al final, al ver todos los grandes problemas que tiene el país, pero su clase política no intenta resolverlos, sino profundizarlos, pues tiene una válvula de escape, que es la migración. Sí. Y por eso no se ha detenido en estos momentos, aunque puede haber unas cifras que son discutidas, debatidas, sobre todo si ha disminuido o no, pero en realidad es que la migración continúa por esa desesperanza que tiene la población y la desconfianza institucional de que se puedan resolver los grandes problemas. Y tercero, creo que eso también demuestra el deterioro de la democracia como tal, o de ese concepto de democracia que
que vivimos repitiendo, al final somos repúblicas de gobiernos representativos, uh-huh. y lo que está en crisis realmente es esa representación. Sí. Creo que ese es un gran elemento, ya que viene el llamado a elecciones primarias y sobre todo todo se descontrola, todo se va al ruedo político, partidario, y no a las discusiones económicas, sociales. Es decir, la democracia como tal, o lo que entendemos como democracia, no funciona y está en crisis, y por eso los grandes bestsellers como Porque mueren las democracias, El ocaso de las democracias, desde los 90 El quiebre de la democracia con Juan Lisa, etcétera, etcétera. Pero lo que está en crisis es que nuestros representantes lastimosamente no tienen ningún principio, ningún valor, ningún criterio o estructura para poder debatir los grandes problemas e incluir a la sociedad como tal. No, Daniel. Es bien difícil hablar de temas. Es bien difícil hasta hablar de. ¿Hasta suspiró este hombre? Sí, de temas sociales con sociólogos experimentados. Que más que una participación es una cátedra que uno puede recibir aquí. La misma. Los temas religiosos también se involucran en temas de diálogo y todas estas cosas. Bueno, también participa. La Biblia dijo, los de la iglesia también participan. La Biblia dice, y primero hizo el verbo. O sea, que el verbo es la supremacía de las relaciones. ¿Y qué es el verbo? El diálogo. Pero el diálogo es una cultura. Como dicen muy bien los Pablo, son problemas estructurales. Hay problemas estructurales materiales y hay problemas estructurales mentales. O sea, nadie puede enseñar lo que no sabe, ni dar lo que no tiene. Entonces, si el diálogo es una cultura, esto parte de los mismos principios de la sociedad, de la misma. El diálogo es un arraigo social, aprendido muchas veces, desde la familia, como dicen ustedes. Y hay diferentes tipos de diálogos. Diálogos de interés y diálogos en función de lo integral. Ese es lo difícil de resolver. O sea, ¿qué es lo que me interesa a mí en el marco de un diálogo, de un arreglo, de una negociación? ¿Y qué es lo que le interesa a los otros? O sea, ¿cuál debe ser mi responsabilidad, por ejemplo, prácticamente? Y esto no es ni formulista ni científico. Imagínense las grandes contradicciones de la vida. Después de una guerra que mueren miles de personas, se firman pactos. O sea, se aprende a dialogar en las crisis, inclusive en las crisis que producen muertos, sin sentido. O sea, los grandes enemigos, escuchaba la clase de Pablo en la universidad, los grandes enemigos, los que inhabilitan el diálogo, los que producen convulsión, son los que al final terminan firmando y concertando y abrazándose. Son realidades mundiales. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país? Es un país pequeñísimo, pues, que ha habido muy poca cultura del diálogo. Esta democracia representativa lo que nos lleva es a imposiciones, porque no tenemos cultura, hay que aceptarlo, de diálogo ni de entender de qué se trata nuestra participación y cómo voy a utilizar yo mis niveles de influencia y de podercito que pueda tener para resolver el problema de otro, no tanto el mío. Entonces, nosotros negociamos salarios mínimos, aprendimos a negociar contratos colectivos, esa es una cultura de diálogo. La primera cultura de diálogo es la que yo hago contra mi contraparte. Entonces, allí voy a aprender a dialogar y a ceder, a discernir, a entender el problema del otro, porque este es un tema básicamente de reconocimientos. Si yo no entiendo, si yo represento a la sociedad civil, a un gobierno, a quien sea, si no entiendo que mi problema medianamente lo logré resolver y estoy bien, y no me interesa el resto que está afuera, mire, ¿cuál es mi participación ciudadana? En absoluto negativa. Entonces, si yo, mire, este ejemplo de los 80 que lo planteaban ustedes, de la opción B, ¿recuerdan? Porque hemos perdido incidencia, hay que aceptar los sectores sociales, hemos perdido incidencia por muchas cosas, por muchas causas. Los dirigentes políticos le pedían la palabra a los dirigentes sindicales.
hubo una negociación una vez del salario mínimo, Pablo, ustedes lo deben recordar, sí, como sociólogos, que se, donde se produjo la inflación más alta, creo, de la historia, y dieron un 14% de ajuste al salario mínimo, el más alto después de Mel, que dio Mel, dio el 62%. Había imposibilidad de ponerse de acuerdo entre el sector privado, el mismo gobierno que siempre intercede. Entonces llamamos a un interlocutor, la iglesia, y la iglesia intervino. El cardenal Rodríguez intervino y nos puso de acuerdo. No es difícil el diálogo. Aquí el tema que prima son los intereses de grupos o de personas inclusive. Entonces cuando eso prima, el diálogo es fallido. Es un tema de cultura, no sé si llamarle, Ismael, cultura democrática, no sé qué es eso, pero yo lo he escuchado. Pero el diálogo, la concertación, el reconocimiento, ¿qué es reconocer a la otra parte? La otra parte tiene intereses, yo tengo los míos, pero debe haber un punto medio. Y al salir de este problema, tengo que extender esto para beneficiar a otros que no tienen esa posibilidad de representar. Esta es democracia representativa. ¿Quién representa a los 7 millones que no están organizados de hondureños? ¿Quién habla por ellos? Entonces, los partidos políticos deben ser los principales interlocutores y agentes de diálogo fuera de sus intereses particulares de grupo. Si no, miren lo que es en Europa. ¿Qué hizo las Alemanias, Pablo? Después de la caída del muro de Berlín. El problema del país, Raúl, es que no tiene un programa, no tiene una agenda, no tiene una planificación estratégica ni a mediano, ni a corto, ni a largo plazo. ¿Qué eran las Alemanias? Porque no es para que nos comparemos, absurdo compararse. Pero hay cosas que hacen otros que nosotros debemos por lo menos observarlas. ¿Qué hicieron las Alemanias para unirse después de la caída del muro de Berlín? Se pusieron de acuerdo como país. Todos los partidos, independientemente del partido político que llega al poder, tiene una agenda de país. Que eso es lo que hemos podido lograr aquí. Yo voy a pelear por los contratos colectivos, vamos a pelear por el sector informal, por las negociaciones de salario mínimo, un montón de temas particulares que los discutimos con el sector privado y el gobierno media. Hay una instancia, termino aquí, Raúl, bien importante que la hemos subvalorado y que usted la debe conocer en España y en otros países, que se llama el Consejo Económico Social. Ahí confluye el sector público y el sector privado y los sectores sociales. Dejamos de ser interlocutores. Es cierto, antes interveníamos. Puede ser por representatividad, puede por cualquier cosa, pero debe haber alguien que gestione, independientemente de su interés particular de grupo, debe gestionar una agenda nacional. Mire, vaya a negociar el contrato colectivo con el empresario. Usted está interesado en las exoneraciones, vaya a hablar con el gobierno usted. Pero hagamos una agenda que beneficie a la mayor parte de la gente que lo necesita. Yo vi ayer un rótulo en un taxi, que nunca lo había visto, Raúl. Venía ayer, o sea, ayer en la mañana. En un taxi, en la parte de atrás dice, se necesita motorista. En un taxi. No hay lecheros. Hay un amigo lanchano que está perdiendo 1,000 lempiras al día porque no hay quien le ordeñe las vacas. No hay fontaneros. Ya el tema del desempleo y el tema del salario, que antes era ventaja comparativa para los empresarios, iban para un país donde se pagaba menos. Ahora esa ventaja comparativa es para el trabajador. ¿Y cómo voy a sobrevivir con lo que tengo aquí? Con la gente. 7 de cada 10 en el sector informal de la economía. Esos deben ser los temas de diálogo. ¿Cómo formalizar el empleo? No estar hablando de trabajo por hora, hombre. Eso es precarizar. ¿Cómo hacemos una agenda que motive a los diferentes sectores, fuera de sus intereses particulares, a que le entre y sacar adelante el país? Ese discurso de ayer lo vengo escuchando. Si no hay una interlocución, si no hay un liderazgo, y nosotros tenemos culpa en eso, vamos a seguir hablando exactamente de lo mismo y el 80% de la gente desangrándose en la pobreza y en la miseria. Ese es el tema.
Bueno, hay enfrentamientos entre los mismos funcionarios, hay boicot entre oficialismo y la oposición. Don Pablo, sobre eso y lo que han dicho los invitados. Sí, bueno, hay muchas cosas que se puede decir de esto, ¿no? Aquí tenemos un diálogo, fíjense. Y este diálogo es posible, ni siquiera es un diálogo de jaleo, de confrontación, sino bajo un principio de que algo tiene que decir nuestro interlocutor, algo que nosotros no conocemos. Porque en la idea de que uno lo maneja todo, lo conoce todo y tiene la capacidad, entonces no se dialoga. Exacto. Aquí tenemos un diálogo y es muy interesante. Porque yo creo que la medida de un gobierno democrático o no democrático está determinada por su actitud frente al diálogo con los diferentes sectores de la sociedad. Cuando uno se niega a dialogar, cuando quiere imponer una idea. Porque diálogo es control. Nadie dialoga si gobierna, si administra, bajo la idea que tiene la razón. Entonces, si nosotros dialogamos, tenemos que elaborar una agenda, y en esa agenda deben de incluirse aspectos de evaluación, de control, y ¿quién quiere que lo controlen? En la misma casa, cuando un miembro de la familia se descarría y hay una intención del papá o de la mamá o de alguien miembro de la familia de llamar al diálogo, ese que cometió la arbitrariedad se va a negar porque no quiere que se le señale. El problema de nuestro gobierno es que quieren administrar y dirigir los asuntos del Estado como que fueran una hacienda particular. Y si se trabaja y si se gobierna bajo esas perspectivas, olvídense de que el diálogo no se va a dar. Y si se da, va a ser para temas puntuales y muchas veces con agenda escondida, con puntos escondidos. Honduras nunca hubiese entrado en situaciones de crisis si se hubiese dialogado. Todo lo que ocurrió en el 2009 se hubiera evitado si se hubiera dialogado. Pero algo más. Un diálogo debe ser con actores calificados, ¿verdad? Con los actores que tienen la representación legal. No hubo. Si ustedes ven todo el informe de la Comisión de la Verdad, todo el escenario que se dio fueron motivadas y ejecutadas por acciones individuales o de grupos pequeñitos. Porque cuando hay ausencia de diálogo, entonces se van formando pequeñitas argollas. Grupos de tipo familiar o de interés. Grupos de interés. Que son los que a los cuales se les tira la pelota para que se discuta y ahí se toman esas decisiones. A mí no me extrañaría que no sea en el Consejo de Ministros donde se resuelven los problemas, sino que en el Consejo Familiar o en el Consejo de Grupos, donde las cosas primero son misiadas, como decimos popularmente aquí, ¿verdad? Una cuestión interesante que yo quiero señalar. Por ejemplo, en la conducción de los asuntos políticos, los partidos, sus instancias legales, han perdido la capacidad de discusión, de debate y de resolución de problemas. ¿Cuándo usted en el gobierno de Juan Orlando Hernández oyó que el Comité Central se reunió para dar orientaciones, para dar directrices acerca del gobierno? Nunca, porque Juan Orlando quería gobernar solo, porque a lo mejor en el Comité Central, que ahora es una monstruosidad, está constituido por 500 miembros, una discusión y un debate se volvía, en la lógica de él, se volvía pueril. Y así no puedo avanzar. El que hoy no dialoga es porque cree que las instancias de democracia se volvieron infuncionales. Y eso es un verdadero problema que está obstaculizando toda la posibilidad de entendimiento. Y a propósito, Cepeda, usted ha mencionado algo muy interesante, porque yo tengo entendido que lo que ocurre en Honduras y en todos estos países, en el tema del diálogo,
es un tema recurrente incluso hasta en los organismos internacionales. Y los problemas que están generándose hoy, fíjense que ya casi nos están llamando a una toma de decisiones totalmente diferentes y fuera de la, de los parámetros en los cuales se han venido debatiendo temas. A mí me preocupa, incluso eso me ha llamado mucho a la reflexión, y ojalá no se meta aquí, porque ese tema ya me tiene entre ceja y ceja, el tema de Venezuela. Algunos comunicadores hasta lloran en los medios de comunicación por lo que está ocurriendo en Venezuela. Algunos temas, fíjense que ya hoy en día... Y hay bastante por qué preocuparse aquí. Sí, naturalmente, yo lo sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este tema? A mí me tiene frustrado que la humanidad, toda la humanidad, por lo menos toda América, una gran preocupación por el tema de Venezuela. Y en cambio, en Gaza han habido 40.000 muertos. Es cierto. La mitad de esos 40.000 muertos son niños, son infantes. Y la ciudad está destruida. Y hay una amenaza en el Medio Oriente. Y dice que ese tema no es preocupación. O por lo menos en los medios, ¿verdad, Raúl? Sí. El tema de Haití. Ese país que nunca se ha podido constituir como nación de manera permanente. El 85% del territorio haitiano está ocupado por los grupos, por las pandillas. Y el sistema económico está destruido. ¿Usted cree que ese tema es tema de discusión en la ONU o en la Organización de Estados Americanos? No, es el tema de Venezuela. Y ahora hay un problema que pareciera que está empujando. Fíjese que ya los procesos electorales dejaron de ser una instancia administrativa para las autoridades locales de un país. Ahora ya hay la pretensión de que en los procesos electorales intervenga la comunidad internacional. Y más no como veedores, sino como jueces. Y a veces como propagandistas en favor de uno de los candidatos. No, yo no estoy a favor de nadie, dicho sea de paso, ¿no? No estoy en favor de nadie. Pero ya, óigame, y esa condición de observadores, que le da la potestad de decir cuando son observadores, pero un observador no puede decir esto fue así, esto... Tal vez una opinión, ¿verdad? Y ahora ya hay una tendencia que sea... o la comunidad internacional la que resuelva ese tema. Los venezolanos no se pueden poner de acuerdo. Ahora la comunidad internacional. ¿A qué nos está llevando esto? A que, como una tendencia, a que hay un organismo supranacional que al final de cuentas, cuente los votos, y no en los países desarrollados, en los países pobres, como Honduras, ¿verdad? Sí. En los países pobres. Sí. Porque en Estados Unidos, Trump dice que le robaron las elecciones del 20. Y eso no se ha podido resolver. Y entonces, ¿cuál es la situación? Si antes las intervenciones eran militares, cuando habían regímenes insurrectos, ahora las intervenciones son electorales. ¿Ah? ¿No les parece que vamos hacia un camino irracional? Justamente por la falta de diálogo, porque no hay diálogo. Y cuando hay diálogo es un diálogo de sordos, de mudos, porque es que el que tiene el poder no quiere ceder ni un milímetro. Sí. Porque es que el poder, y eso es correcto, tenemos que verlo desde el punto de vista cultural, es un sentido de posesión. Esto es mío. El pueblo me eligió, pero entonces le dio un cheque en blanco. El pueblo me eligió para que tome las decisiones, pero se le dijo, o por lo menos se sobreentiende, que las decisiones más sabias, más inteligentes. Y dialogar no está prohibido. Dialogar es un acto civilizatorio que nos puede conducir a la solución de conflictos, incluso a la prevención de conflictos. Porque, Ismael, yo estoy de acuerdo que hay un tema. Mire, el conflicto es fuente de desarrollo. Pero cuando se sabe administrar, sí. Un conflicto que no se sabe administrar y se administra en el diálogo, se puede administrar en el diálogo.
deriva en una crisis. Un conflicto deriva en una crisis en la medida en que no se puede administrar. Sí. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. Honduras se va a encaminar a una situación de mayor crisis. ¿Verdad? Eso es inevitable. Y ya estamos viendo todo. El escenario se está preparando. Los guerreros de ambos frentes están ahí con sus escudos, bastones, con sus armas para entrar en esa confrontación. Y en la medida en que llegue el proceso electoral, tendremos aquí ya armado todo el escenario para una situación de mucha inseguridad, de mucho problema, de mucha conflictividad. Y probablemente, pues de nuevo, a lo mejor llegamos a una situación como la de Venezuela, porque se puede llegar a una situación como la de Venezuela. No estamos curados, no tenemos vacunas para la democracia, para fortalecer la democracia, no hay vacunas. Hoy hay demócratas sueltos que dicen tener principios democráticos, pero solo para las campañas electorales, pero que son el prototipo de dictadores, es la realidad. Alguien que no dialoga es alguien que, aunque no busque perpetuar el poder, por lo menos quiere manejar a su antojo las cosas del Estado. Algo que decía, tenés esa caricatura, ayer me llamó la atención esta caricatura. Mire, lo que está diciendo usted. Ah, sí. Bueno, creo que ese es un buen ejercicio y de todo, sobre todo en las elecciones primarias. Si de por sí no teníamos debates generales, valga la redundancia, en las elecciones generales, creo que los partidos políticos, una muestra de ciertos principios democráticos es que cada partido comience a proponer un debate interpartidario y también interno. O sea, sobre todo los que tienen una gran cantidad de candidatos, como el Partido Liberal y el Nacional, porque en el Libre ya sabemos quién va a ser. Entonces, creo que los ejercicios también... Creo que el mayor disputa interna es ahí. Totalmente. ¿El sí. Partido Liberal? Sí. No, Raúl, que, pero ¿cómo definimos con los sociólogos para más o menos encaminar una propuesta que entiendo debe ser la idea de este foro, pero un poco fuera de la influencia de lo que todos ya conocemos? O sea, por ejemplo, el papel de los partidos políticos en el marco de un diálogo económico, fiscal, social. A nosotros nos interesa lo social. Este país tiene una ausencia brutal, una mora brutal socialmente hablando. Y como son grupos de interés, como dice muy bien Pablo, aquí el tema es mantener mi estatus de grupo. ¿Cómo dialogamos y que los partidos políticos puedan entender, por ejemplo, que los temas estructurales del país pasan por tres cosas y que eso debe marcar la ruta del diálogo? Primero, inequidad. ¿Cómo discutimos el tema de la inequidad en una agenda? Con todos los sectores. Porque la debilidad también no le va a permitir incidir. Aquí los grupos fuertes de poder son los que imponen. Clarito. Ese es un tema estructural. En el CES, por primera vez veo yo al sector privado. Lo que pasa es que estas son iniciativas nada más, ¿no? Que las modulan otros, que las controlan otros, que deciden otros. Ni siquiera los que están hablando, los que hablan. En el CES, el sector privado hace una propuesta de generación de empleo. El gobierno tiene una propuesta que se llama por la refundación del empleo. Pero por primera vez veo que el COE incursiona dos elementos en una propuesta. Esto ya es bien importante reconocerlo. Hablan de la equidad y hablan del ingreso de la gente. O sea, ustedes entienden entonces que la simple generación de empleo por sí misma no genera movilidad social, ¿lo entienden? Sí, estamos claros. Pero tenemos que hablar de productividad, también dicen ellos. Ese es su tema. Entonces, uno, cuando decimos que hay que
lo primero que tenemos que hacer es reconocernos, darse cuenta que el otro grupo tiene intereses y que pueden ser totalmente contrarios a mis intereses, pero ese es el tema de discusión circunstancial. Pero entonces entrémosle al tema de la inequidad. Entrémosle al tema del empleo, del ingreso. El 78%, y esto no debería decirse, pero son cosas que, bueno, que la gente sepa, el 78% de la gente, usted lo sabe muy bien, en Honduras, segundo país después de Haití, gana menos de 10.000 lempiras mensuales, Pablo. 73% lo dice el INE, esto es un tema de agenda, de diálogo nacional, está en precariedad laboral. Eso no es un tema que me interesa a mí, pero me dice el empresario, sí, pero sin empresa no hay trabajadores. Bueno, entonces discutamos el tema del ingreso, el tema de la distribución de la riqueza, el tema de la institucionalidad con ellos. Si no lo quiere discutir el gobierno, de sectores importantes, abordémoslo y propongámosle al gobierno una agenda. Incapaces de hacer eso. Yo vi una vez aquí 100 puntos, en un gobierno, 100 puntos. 100 puntos, que era un proyecto de país, no voy a decir en qué momento fue, que era bien importante. Y nadie lo tomó, nadie le paró bola a eso. Entonces, el tema de fondo aquí es planificación. ¿Cómo va a desarrollarse un país con programas de gobierno de 4 años? Yo he visto eso. Los alemanes en 25 años dijeron, vamos a poner las Alemanias en condiciones igualitarias, simétricas, independientemente de quién gane. Ahí están. No es cierto que sean más inteligentes que nosotros. El problema es que los intereses son diferentes. Los modelos son diferentes, Pablo. Los modelos. Por eso siempre decimos que es un problema estructural. Así, mientras yo no entienda que el problema no es, va más allá de mi problema y no es discurso de la verdad, yo también, hombre. Somos privilegiados. Entonces, mientras no entendamos eso, ¿de qué diálogo? Que hay que resolver el problema electoral. Que hay que ver los grupos de interés político, quién maneja eso. Y la gente, el pueblo, la mayoría, funciona por aspiraciones. Ustedes como sociólogos no lo saben. Analizan lo que pasó, analizan lo que viven y proyectan lo que pueden vivir, la esperanza de mejorar. Y esa esperanza tiene 100 años. Si no abordamos temas de país estructurales, ¿cómo se resuelven los problemas estructurales? Con decisiones estructurales. Y las decisiones estructurales no están enmarcadas en 4 años, hombre. 25, 30 años mínimo, Raúl. ¿Quién hace eso? Nos vamos a morir y vamos a seguir aspirando a eso. Y la gente en situaciones complicadísimas. Esos son los temas del país. Ese es el diálogo. ¿Y de qué diálogo hablamos? Diálogo, pongámonos de acuerdo. ¿Quiénes son los que deben dar el ejemplo de capacidades de entendimiento, de correlación, de fuerza, de consenso? El Congreso. Ahí está, ahí confluye la representación popular. Entonces la gente dice, mire que no se pone de acuerdo. ¿A qué otro sector se puede extender la voluntad para negociar y concertar cosas de país? Bien complicado. Sí, yo coincido con mis compañeros de panel que la misma palabra diálogo genera prejuicios. Genera prejuicios porque diálogo significa también negociación. Y la negociación también está satanizada. ¿Por qué? Porque se ve como negativo negociar. Y no solo dinero negociamos, negociamos significados. Claro. Porque el diálogo es una herramienta de conocimiento de los problemas. Si nosotros vamos a las comunidades, por ejemplo, como universitarios, como funcionarios públicos, como cualquier otra persona, y quiero buscar soluciones a esos problemas de la comunidad, primero tengo que escuchar a la comunidad, a las personas que viven ahí, porque cada persona tiene capacidad de transformar su realidad, no importa la situación en que se encuentre. Hasta la persona que está en una situación de calamidad, de crisis, puede proponer para resolver los problemas estructurales. Entonces, cuando decimos, dice la pregunta, ¿cómo afecta a la sociedad hondureña la falta de diálogo para resolver los conflictos? O sea, vamos a traducir esa pregunta en otra pregunta.
cómo afectan los problemas de pobreza y violencia estructural a los hondureños. Entonces, pareciera, o sea, no tenemos conciencia como sociedad, pareciera que la pobreza solo afecta a los pobres, pareciera que la violencia solo afecta a los pobres. Pero un empresario que quiere invertir en un mar de pobreza, ¿quién le va a comprar? ¿Sí? ¿Quién va, si no hay personas con capacidad de compra, nadie le va? Entonces ese empresario va a tener un mal negocio ahí. Así es. La violencia, ¿quién va a invertir en una situación de violencia, de crimen organizado, ¿verdad? Como la extorsión. Entonces, los problemas nos afectan a todos. Entonces, sí, como hondureños y hondureñas, tenemos que tomar conciencia que todos estos problemas nos afectan a todos, ¿verdad? Claro, probablemente a algunos les afecte más que a otros, sí, pero finalmente nos afecta a todos. Entonces, ¿qué nos queda entonces? Ponernos de acuerdo. Pero mientras la política funcione con el paradigma de la competencia, ¿verdad? Aquí Raúl le estaba preguntando por el conflicto que hay entre los mismos funcionarios. Es que yo estoy viendo al otro y la, digamos, el paradigma de la política es la competencia. El paradigma, el principio, sí, y el valor que predomina es la competencia. Sí. Entonces, ¿cómo veo al otro? Sí. Como adversario, sí, como enemigo. Sí. Y como es adversario y enemigo, aunque sea de mi mismo partido, lo voy a atacar. Porque quiero hacer prevalecer mis intereses. En la medida que nos veamos como compañeros o hermanos, digamos, hondureños, para decirlo de alguna manera, es un ideal que está ahí, porque es un tema de ética. Ya no sería, si yo veo al otro como mi compañero, si yo lo estoy viendo a ustedes como compañero, entonces el valor que va a predominar no es la competencia, sino la cooperación. Sí. Y aquí hay una necesidad de cooperar con la vida. Sí. Precisamente, porque la principal amenaza que tenemos es la vida. Actualmente es la vida, sí, la vida misma, ¿verdad? Y siempre estamos confundiendo los fines con los medios, ¿verdad? Es como que usted ha escuchado ahí, dice, el agua es vida. No, también el agua puede ser muerte, si llueve mucho, también. Entonces, el agua es un medio para la vida. Entonces, si como hondureños nos ponemos de acuerdo sobre cuáles son los medios, ¿cuál es el fin que buscamos? Yo creo que nos podemos poner de acuerdo en los medios. Y para eso es importante el diálogo. Y la política, como fin de buscar, que tiene como fin buscar el bien común, ¿verdad? El bienestar general de la sociedad, entonces nos hará, ¿verdad?, ponernos de acuerdo sobre esos medios. Sí. ¿Verdad? Para buscar ese fin, ¿no? El bienestar. Bueno, ¿quién quiere estar fin mal? Nadie quiere estar mal, ¿sí? Así es. Todos queremos estar bien, pero no estamos trabajando para el bienestar general. Bueno, yo diría aquí en este caso de los funcionarios es que también vinculado a lo que decía el maestro Carías, es que esos feudos se han convertido cada vez más profundos. Las secretarías ya no forman parte de un gobierno, sino secciones de un gobierno. Yo veo que también va ligado a lo que mencionaba Daniel sobre un plan de país. Y entonces vemos cada vez más el deterioro del gobierno y por ende del Estado mismo porque se ha seccionado. A mí lo que me sorprende, por ejemplo, siempre es que una institución firme un convenio con otra institución. O sea, a mí me hace cortocircuito porque al final son parte de la administración pública. Uh-huh. En la lógica ni siquiera debería uh-huh. existir, debería de operar de manera eficiente las instituciones vinculadas entre sí. Llámese, un ejemplo muy claro, hacen convenio con el INE porque necesitan datos, pero realmente es dentro del aparato público, ya ni siquiera debería de operar, como he mencionado, de manera fluida, pero en cambio no, hay que hacer convenios, no, un ministro no le habla al otro, o lo que ha pasado en estos momentos, que lo que se proyecta son dos vías, y creo que la población estará de acuerdo conmigo, porque una vía es la percepción de que hay falta de liderazgo político, no solo dentro del partido oficial, sino también dentro del mismo gobierno,
Y creo que esa es la percepción que más se alimenta, porque si sale un ministro haciendo disparates o haciendo lo que hace, realmente es falta de una cabeza que ponga en orden, y en este caso es la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, sobre esos ministros, que vayan en una dirección correcta y vinculada al plan de gobierno, pero también a la visión de país, que hace más de 10 años ya ni siquiera se menciona. Pero también puede existir el segundo camino, que algunos también lo analizamos, que puede ser una estrategia de gobernar, es decir, gobernar. El desorden también es una manera de gobernar, porque al momento de que la sociedad pues, no ve la eficiencia democrática o no ve la eficiencia gubernamental que responda a la salud, a la educación, al empleo, a la infraestructura, vuelvo, lo que hace eso también llevar esa polarización política que también se habla mucho en estos momentos a nivel mundial, que son estrategias para desincentivar a las personas y que nada pueda también agruparnos. Creo que ese también ha sido un gran problema durante los últimos años, que la sociedad civil, o a veces se llamaban fuerzas vivas, todos los nombres que tal vez Daniel tiene más conocimiento, una lista de cómo se llamaba hace mucho tiempo, pero realmente esa desarticulación ciudadana que estamos teniendo es efecto o estimulado por el mismo gobierno, por los mismos partidos políticos. A mí me sorprende cómo hemos perdido la calidad de ciudadano por el tema partidario, es decir, yo ya no puedo aspirar a un concurso público en la administración del Estado o en el gobierno si no estoy en un censo. Entonces, ¿por qué? Porque al final el tema partidario también ha secuestrado la participación ciudadana y eso desarticula una sociedad. Por eso no tenemos como sociedad capacidad de decir, bueno, voy a comenzar con un patronato, voy a comenzar con articularnos con otras colonias, barrios, para exigirle al alcalde, al ministro, a la presidenta misma, ciertas necesidades, que resuelvan esas necesidades. Entonces, creo que también, y algunos pueden compartir conmigo, que la polarización, el tema de desarticular la sociedad para agruparlas, y en todo caso, por eso se llaman partidos políticos, porque parten a la sociedad en ciertos intereses que tienen su propia visión, es decir, los nacionalistas tenían una visión del Estado, los socialistas, los comunistas, etcétera, etcétera, tienen una visión de cómo resolver los grandes problemas, pero al final lo que hacen es partir la sociedad y quedaron en ese instante. Por eso vuelvo, la gran crisis de la democracia no es una crisis de la sociedad, es una crisis de la representación política que estamos teniendo como sociedad. Correcto. Voy a hacer una pausa, pero al volver les voy a presentar las declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. ¿Cuál es el problema de haber ido a Venezuela? Dije ese hombre. Y también dice que hay gente que tiene secuestrada la democracia. Anoche yo, con la experiencia que tengo del periodismo, predije que eso va a ser en los medios. Ya van a ver. Bien, le ofrecí declaraciones de que va a generar polémica del jefe de las Fuerzas Armadas, Rubén Hernández. Esto dijo él en las últimas horas. ¿Por qué polarizan? ¿Por qué ese discurso dualista? ¿Quieren engañar a la población hondureña? Frente común, quieren, señor. Mire, permítame, quieren engañar porque a través de esto, de los medios de comunicación, se roban la democracia, confunden a la gente, porque toman sus decisiones. Todo ser humano toma decisiones por emoción. Y cuando una mentira contada mil veces se vuelve verdad y confunden. Por eso tenemos que hablar de esto en estos términos. Realmente hablo como ciudadano, como jefe de Estado Mayor Conjunto. No se dejen engañar por la serpiente que dividió a la familia y que asesinó a Abel. Hoy en día lo tenemos presente. Se quiere los que dividen. Usted sabe, los que dividen. Todo mundo tenemos suficiente capacidad para de razón,
y sabemos quién busca dividir. Lo experimentamos en el 2009. Hoy nos encontramos a las puertas y lo que buscan es eso. Pero las Fuerzas Armadas hoy, y se lo digo el mensaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas, no presten sus oídos. Esto es voluntad también. Ponémelo otra vez, aquí alguien dijo pesado mensaje. No presten sus oídos, le dice a subalternos de él, está hablando como jefe de las Fuerzas Armadas y como ciudadano, está hablando como jefe de las Fuerzas Armadas. Y buscame otro pedazo que dice él que fue a Venezuela y que cuál es el problema. Pero volvelo a poner. ¿Por qué polarizan? ¿Por qué ese discurso dualista? ¿Quieren engañar a la población hondureña? Frente común, quieren, señor. Mire, permítame, quieren engañar porque a través de esto, de los medios de comunicación, se roban la democracia, confunden a la gente, porque toman sus decisiones. Todo ser humano toma decisiones por emoción. Y cuando una mentira contada mil veces se vuelve verdad y confunden. Por eso tenemos que hablar de esto en estos términos. Realmente hablo como ciudadano, como jefe de Estado Mayor Conjunto. No se dejen engañar por la serpiente que dividió a la familia y que asesinó a Abel. Hoy en día lo tenemos presente. Se quiere los que dividen. Usted sabe, los que dividen. Todo mundo tenemos suficiente capacidad para de razón. Y sabemos quién busca dividir. Lo experimentamos en el 2009. Hoy nos encontramos a las puertas y lo que buscan es eso. Pero las Fuerzas Armadas hoy, y se lo digo el mensaje a los integrantes de las Fuerzas Armadas, no presten sus oídos. Esto es voluntad también. O sea, eso de esa visita a Venezuela, si podemos ir a Venezuela, fue el Estado Mayor, el jefe de Estado Mayor Conjunto fue a China. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿En qué se deterioró esto? Yo fui a Venezuela, venía de la semana pasada, venía de Estados Unidos, venía de una exposición que nos hicieron de un batallón de ingenieros navales con la idea de la construcción o de ese proyecto, magna proyecto, de lo que es la construcción del ferrocarril interoceánico. Y eso es una política de Estado, es una política de bien común que lo que va a generar, si resulta, es trabajo, es dignidad a nuestro pueblo. Venía de los Estados Unidos y luego fuimos a Venezuela. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué polarizan? ¿Por qué ese discurso dualista? ¿Quieren engañar a la población hondureña? Bueno, ¿por qué polarizar medios de comunicación? Se roban la democracia, confunden a la gente. Son unas serpientes, dije que son los medios. Que no presten oído, le dice a sus subalternos, y que quieren hacer lo mismo del 2009, y que cuál es el problema ir a Venezuela. Ahí está un ejemplo. El comandante jefe de las Fuerzas Armadas, yo lo siento hasta molesto en algún momento. Sí, totalmente. Y es el tema que estamos hablando aquí. Don Pablo, la palabra. Sí, yo lo que creo es que en este país estamos viviendo de medias verdades y medias mentiras. Porque no deja de ser cierto que si hay una institución que históricamente, desde la firma del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, el TIAR, en 1949, en Brasil, nuestras Fuerzas Armadas han sido unas Fuerzas Armadas que han sido preparadas y entrenadas por Estados Unidos. Incluso los golpes de Estado, exceptuando el golpe del 72, que tengo mis dudas porque fue un golpe progresista. Sí. ¿Eh? Extrañamente fue un golpe progresista, hay que decir. Y creo que se le salió de la... Sí, por la reforma agraria. Correcto, fue un golpe de avanzada. En todos los golpes de Estado del 63 fue un golpe de Estado cruel. Sí, hombre. Y fue reconocido que se hacía para evitar otra Cuba. Es decir, nuestras Fuerzas Armadas no han estado históricamente al servicio de los intereses nacionales. Cada vez que usted va al exterior o va al aeropuerto, no ve usted un montón de jovencitos con sus maletines antes que iban al fuerte Gulich en Panamá. Y ahora creo que van a San Antonio o a Miami, donde tiene la sede del Comando Sur. A cursos de entrenamiento. Todos nuestros cadetes, hasta hace un tiempo, no sé ahora, antes de ser graduados,
pasaban por un curso de entrenamiento militar, los famosos tesones, por Panamá, por la jungla, para combatir la insurrección. Entonces, eso es lo que es desagradable, porque de esas cosas nadie dice nada. Ni ellos dicen cosas como esta que estoy diciendo, ni los que combaten ese viaje lo están diciendo. Y no me quiero extender más, pero quiero decir que yo, ¿cómo veo ese viaje? Yo no lo veo ofensivo. Me parece que políticamente fue inoportuno. Allí debió haberse mandado una de, porque era la culminación de un curso de cadetes. Debió, yo como presidente, como ministro, hubiera mandado una delegación, ¿verdad? Pero no con el perfil del ministro y el perfil del jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que la prudencia me diría. No, pero le voy a decir eso, porque yo escuché y pasé una declaración de José Manuel, el ministro. Fueron por un torneo que hacen los militares. Bueno, justamente, yo creo que las cosas deben de ser a nivel de los eventos que se desarrollan. Yo entiendo que algunos eventos reclaman la presencia del alto mando. Pero la clausura de un curso, ¿verdad? Yo diría que, es decir, es una cuestión de lógica, es una cuestión de manejo, señores del gobierno. Es un problema de cómo se hacen las cosas. Yo creo que eso que no tiene nada de extraordinario, la presencia de nuestras Fuerzas Armadas con allá en Venezuela, yo creo que Honduras incluso puede hermanar relaciones con todos los ejércitos latinoamericanos. Qué bonito sería que todos los ejércitos latinoamericanos se unieran, ¿va? Y con autonomía propia. Eso sería casi como recordar los tiempos de Morazán y de Bolívar. Pero eso no ocurre, y no va a ocurrir. Porque el día que ocurra, en el caso nuestro, ahí tenemos la base militar de Palmerola, en Comayagua, que es el ejemplo más grande de nuestra subordinación como Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que las discusiones aquí se vuelven, porque esa es la lógica, tratar los problemas aislados, no tratar los problemas de manera global, de manera integral. Yo realmente ese viaje no lo critico. Es decir, la participación de nuestras Fuerzas Armadas en ese evento no lo critico. Yo lo que podría criticar es que al evento este debió haberse mandado prudentemente una delegación de más bajo perfil, porque era la clausura de un curso de cadetes de escuelas militares en el mundo. ¿A quién mandaría yo? Hombre, al director de la escuela militar, para decir algo. Sí, pues. Eso es lo que me dice a mí, eso es lo que yo digo. Prudentemente, amigo jefe de las Fuerzas Armadas y ministro de Seguridad, ese es mi punto de vista. Pero yo creo que justamente porque estamos viviendo en un país polarizado, manejando conceptos aislados de una y de otra parte, porque el problema es que nuestros políticos, como decía Vladimir Ilich Lenin, sonaron las campanas y no saben dónde. Los tiempos han cambiado, se han transformado y no saben cómo. Entonces estamos manejando cosas que ya no existen. Que ya no existen, y las estamos manejando como verdades y como institucionalidad. Sí, bueno, aquí hay que aclarar que todos estos conceptos que hemos planteado, que hemos estado hablando, los podemos aplicar a todos los gobiernos. No estamos hablando del presente, del pasado también. Y las declaraciones del jefe de la Fuerza Armada es una reacción frente a la crítica que se le ha hecho por la visita a Venezuela y refleja un malestar. Aquí yo creo que la parte lo que se le puede criticar a él es la parte donde dice los medios de comunicación. Cuando dice eso, está generalizando. Entonces no podemos, sobre todo un funcionario público, ¿verdad? Un jefe de las Fuerzas Armadas, no puede generalizar y decir los medios de comunicación, pero está atacando a todos los medios de comunicación. Y podemos hablarlo desde la perspectiva de la democracia. La crítica la tenemos que aceptar. Todo el que asume un cargo público tiene que aceptar la crítica, ¿verdad? Porque se expone al tema del escarnio público, ¿verdad? Se expone a que el público pueda cuestionar.
El que no quiere que lo critiquen, pues que se quede en la casa, ¿verdad? Que se dedique a otra cosa, pero no se dedique a la política. Y quiero retomar lo que dijo, y que tiene que ver con este tema de los militares, lo que dijo aquí el compañero Durón: necesitamos partidos fuertes, ¿verdad? Y una ciudadanía fortalecida, ¿verdad? Porque en la medida que no hay partidos fuertes, sí, y una ciudadanía fuerte, en esa medida la democracia se debilita y eso da espacio para que los militares, ¿verdad? O gobiernos de corte autoritario, sí, se apoderen, sí, ¿verdad? De los asuntos públicos. Y una de las amenazas, precisamente, yo no haría esa generalización de los medios, pero ahora están los nuevos medios de comunicación, las redes, y hay estudios ya que muestran cómo las redes virtuales de información, las redes sociales, como se le denomina, polarizan y atizan más el juego, como es, y más el conflicto, ¿verdad? Y se generan las falsas noticias, se ataca, ¿verdad? Se destruye el honor de las personas, ¿verdad? Y ese es el gran desafío que tenemos. No, claro, no digamos si le aumentamos la inteligencia artificial, ¿verdad? Sí. Que es una amenaza no solo para los políticos, ¿verdad? Para los actores de cine, para los periodistas, integral, en fin, ¿verdad? Entonces, creo que lo que sí estaríamos de acuerdo con el general es que hay que combatir la desinformación, ¿verdad? Para promover la verdad y promover la democracia. Porque lo que necesitamos es formar ciudadanos en valores democráticos, ¿verdad? Okay. Y esa, podríamos decir, no es una receta, pero creo que no, debemos... Debería ser una receta. Sí, sí, porque a veces cuando usted habla con algunos políticos, ¿y por qué hablas de democracia? Pareciera que, me decía un amigo sacerdote, el padre Patricio de la Rosa, es que mira, me dice, hablar de democracia, de amor, te ve como que sos un blandengue, ¿verdad? Entonces, hay gente que no quiere hablar de democracia. El que tiene poder, como dijo el profesor Pablo, el que tiene poder no quiere de democracia. ¿Por qué? Los pobres son los únicos que quieren democracia porque no tienen el poder. Quieren precisamente, ¿verdad? Correcto. Entonces, sí, ojalá que pueda primar el diálogo, la convivencia pacífica, porque para violencia ya tenemos bastante. De acuerdo. Yo diría que en este caso, lo que mencionó el maestro Pablo, deberíamos de traerlo a lo reciente. Quienes dan los golpes de Estado han sido los militares, y en el 2009... Y los que no defendieron la democracia, ya que lo mencionó el jefe del Estado Mayor, fueron ellos. Es decir, cuando separaron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que está también nuevamente el debate de las sedes, fueron ellos. En el 2017 ellos fueron los que no defendieron la democracia. Entonces creo que también hay un concepto, ya que estamos trayendo sobre la mesa el tema teórico, que es la responsabilidad política. Y cuando se habla de política, no necesariamente tiene que verse como o con los partidos o los funcionarios, sino también en estas estructuras como los militares. Entonces, esta reacción visceral creo que es la falta de manejo emocional que él tuvo en ese momento, me imagino encarado por los periodistas, pero también esa responsabilidad política, si la hubiese tenido, su respuesta tenía que ir más encaminada a la transparencia y rendición de cuentas. En estos momentos nosotros estamos discutiendo si fue una presentación por una graduación, o el licenciado Raúl menciona que era un tema deportivo, otros pueden decir otras cosas, pero... No, es que eso lo dijo El ministro. Sí. Pero el asunto de la responsabilidad política tiene que ver con la transparencia y rendición de cuentas. Entonces, no necesitábamos esa respuesta, porque también me voy entrelazando con lo que él mencionó de la polarización. Más bien son estos mensajes y estas posturas que polarizan la sociedad. ¿Cómo la polarizan? Ya sea de manera política, volvemos al tema de ellos contra nosotros, o de manera afectiva. Cómo se desarrolla la teoría, la polarización afectiva es cuando ya ni siquiera tenemos un marco ideológico definido, sino lo que tenemos es
bueno, este es el fuerte, que es el partido oficial, porque están sus militares, están etcétera, etcétera, y yo lo veo como ese grupo fuerte. Por eso siempre el partido de gobierno casi siempre tiene una estructura electoral, ya metiéndonos en el tema electoral, porque utiliza al Estado mismo, al gobierno, los recursos del gobierno o de nosotros mismos para campaña política. Entonces, toda esta respuesta puede tener un sinnúmero de desagregaciones, pero realmente pudo haber sido de la mejor manera diciendo nosotros fuimos a esto y esto y esto, yo como jefe del Estado Mayor fui por esto y esto y esto. Eso es rendir cuentas, eso es ser transparente, no con la autoridad que se supone que tienen y responder de esa manera. Yo creo que cada quien es responsable de sus posiciones, de sus declaraciones. Pero hay algo bien interesante. ¿Cuál ha sido el cuestionamiento más fuerte que le hemos hecho nosotros, alguna parte de la sociedad, a ese poder real, como dice Pablo, que son las Fuerzas Armadas, poder real, sumado a otro, obviamente? Es que ellos reconozcan su papel. Y es parte interesante lo que dice el general. Él está haciendo alusión, yo no me voy a referir al comentario, es una particularidad de él. Lo de fondo ahí es que se refiere a su institución. Y se refiere a factores externos como los medios. Pero lo más importante es que identifica cuál es el papel de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Y dice, no vuelve a pasar lo que sucedió. Eso es bien importante. Y hace referencia a sus propios, a los propios exmiembros de las Fuerzas Armadas, así lo entiendo. Lo que pasó antes no va a volver a pasar, eso es un excelente reconocimiento. Yo hablé con militares en el golpe de Estado, nosotros fuimos protagonistas, la historia, ustedes saben muy bien, sociólogos, la historia se escribe, algunos la dicen, la cuentan y otros la protagonizan. Y qué interesante tener la suerte de protagonizar la historia. Yo vi militares en el golpe de Estado, tuvimos discusiones con el frente. Militares los miré un poco serios, preocupados por las circunstancias, porque esto creció las redes sociales, los medios de comunicación ya no están circunscritos a periódicos ni a medios televisivos. Entonces se difundió, se regó, como bien dice usted. Sí. Entonces, un militar nos dijo, no volvemos a cometer este error, porque la sociedad reaccionó, partidos políticos fuertes y una sociedad consciente. Ya no es tema de que yo soy el que mando y que tengo el poder de las armas. La gente diversificó su posicionamiento y se internalizó en el problema en el 2009. Nunca había sucedido, ustedes saben la historia. Esto era de imposición y sometimiento. Y nos dijo el militar, no volvemos a hacer eso. Porque al final, a quien favorecemos es a agentes externos, políticos, grupos, y quien paga las consecuencias somos nosotros, un militar de alto rango. Entonces, ese hombre le hizo un llamado a todos sus... Sí, claro. ¿Qué tienen que hacer ustedes? A sus subalternos. Las Fuerzas Armadas tienen que fortalecer la sociedad. No, pero sí. Pero un pequeñito sí. Paréntesis. Mire al general Velázquez, abandonado por todo lo que lo impulsaron a dar el golpe de Estado. Está en una soledad. Y cargan, mire, la historia. Terrible. Yo creo que es una buena lección para los militares. Sí. ¿No? Y a mí me parece que está bien la reflexión. Lo de Venezuela, es circunstancia, lo ha escrito muy bien Pablo Caría. ¿Quién forma a los militares hondureños? ¿Cuál es? ¿Y qué es lo que genera? ¿Qué es lo que te produce el formador? La cultura, te culturiza. La cultura. Los militares, el sueño es ir a West Point, entrar a esas academias. Entonces, estas son circunstancias que pueden permanecer o pueden pasar. O sea, lo que pasa en América Latina, los gobiernos de diferentes cortes, las Fuerzas Armadas también tienen diferentes cortes. Pero en el fondo aquí lo que hay que fortalecer es la participación ciudadana. Las Fuerzas Armadas tienen que entender eso. Pues me encanta cuando dicen no más golpes de Estado. No puede ser eso.
Y las Fuerzas Armadas tienen que circunscribirse con todo respeto a lo que manda la Constitución, que también había que revisar eso también, va. Hay que revisar. Poquito. Porque esto cambió. Las Fuerzas Armadas deben ser agentes de acompañamiento, de solidaridad, de proteger la soberanía. Yo no sé, ahora hasta la soberanía está en juego. ¿Va? Pablo, ustedes son muy buenos sociólogos. Entonces, las declaraciones son del jefe en reacción a un acontecimiento, a declaraciones, y tiene mucha razón en algunas cosas. Yo sí comparto con él, Raúl, termino aquí. Hay que redimensionar el papel de las Fuerzas Armadas. Y creo que en esa tarea están. En función de los intereses del pueblo, de la gente. Ya el tema de las guerras, interpaíses, como que ya no es mucho, ¿va? Excepto Rusia y esos lugares. Pero aquí en Centroamérica hay una especie como de calma en eso. Entonces aprovechemos el tiempo para que estas instituciones fortalezcan la democracia, entre comillas, y no que se conviertan más bien en agentes de atropello. A mí me parece que es circunstancia, son situaciones que se presentan. Es una actitud, es un estilo de los militares, hablar de esa forma cuando hablan. Pero lo de fondo es que reconozcan que su papel ya no tiene que ser intervencionista ni atentar contra los procesos que la gente decidió si hicieran, los procesos democráticos. Y que también hay que ver, como dice muy bien Pablo, cuáles han sido los avances de la democracia. Porque también es cuestionable. Ahí me quedo, Raúl. Sí, antes de la pausa, Elder, hay un miembro de la ultraderecha hondureña que ya rato me está diciendo que ponga esto. Voy a leer un par de empresarios que han escrito. Y empresarios fuertes que están viendo el programa. Dice, oíme, la falta de diálogo para la resolución de conflictos es de la edad de las piedras. Sin ella existen las tensiones, la polarización social y violencia, desconfianza entre las partes y se pierde la gobernanza. Lo que están hablando de que no hay diálogo ni proyección de país se viene hablando desde hace 50 años y no se hace nada. Aburre escuchar lo mismo como un disco rayado. La verdad que no existe un liderazgo lo suficientemente fuerte para agrupar los grupos para llegar a ese consenso nacional. Diálogo. Y como si cada vez que llega un partido político al gobierno... Diálogo, jajaja. Ja, ja. Y como si cada vez que llega un partido político al gobierno pintan las oficinas de su color político. Nos ahorraríamos mucho dinero en pintura si se ponen de acuerdo en pintar un color normal. Y se ríe. Y como yo conozco, aquí, poneme ese video. Conoce y reconoce los procesos democráticos que el pueblo venezolano ha llevado a cabo en los últimos años. Un país que lleva, si no estoy equivocada, presidente Maduro, más de 30 elecciones en menos de 25 años. Y el proceso electoral del 28 de julio recién pasado no es la excepción. Felicitamos nuevamente al presidente, constitucionalmente electo, presidente Nicolás Maduro, a quien le deseamos el mejor de los éxitos para seguir construyendo y liderando los procesos permanentes de cambio a favor de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas. Seguros estamos desde Honduras que el comandante Chávez está desde la eternidad, contento por los hombres y mujeres que siguen construyendo y defendiendo el sueño de Bolívar, por el que también él tanto luchó. El ALBA ha sido, es y seguirá siendo un escudo de esperanza, de unidad, de fuerza, una alianza de hermanos y hermanas a quien Honduras estará siempre eternamente agradecida. Y como dice nuestra presidenta, no olvidemos, compañeros y compañeras, que seguimos siendo resistencia. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Ella es Carla Romero, madre y feminista, miembro de la Coordinación Nacional del Partido Libre, productora de café, embajadora de Honduras en Venezuela. Una pausa. Raúl. Solo una pausa. Correcto, correcto. Y tu hijo está irritable y no sabes por qué, podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario.
Sabemos que piensas diferente, porque esa es la mejor forma de crecer. Y es que durante 50 años, hemos sabido que todo es posible. Sabemos de historias familiares, de momentos únicos, de recorrer el mundo. ¿Sabes algo? Los verdaderos sueños no tienen límite. Y son más grandes cuando se logran desde el corazón. Porque pensar diferente no es ir solo por tus sueños. También es ir por la felicidad de los tuyos. Banco Ficensa. 50 años conociendo lo que te importa. Es hora de desatar el potencial más grande de Honduras. En cada rincón del país, la juventud hondureña está lista para hacer historia. El recurso más valioso de Honduras son los hondureños. El potencial existe. Y se nota sobre todo en la juventud. Próspera está comprometida a potenciar el talento hondureño, ofreciendo oportunidades y creando un entorno propicio para la innovación y el emprendimiento. Síguenos en redes sociales y únete a nosotros en este viaje hacia un futuro más próspero. Ese hormigueo o ese calambre que te desconectan del momento pueden ser señal de daño en tus nervios, especialmente en personas con diabetes. Toma acción y toma Neurobión N. Con su óptima combinación de vitaminas, activa, regenera y protege tus nervios, reduciendo las molestias hasta un 66% en solo 3 meses. Neurobión N, reconecta tu vida. Sabemos que este regreso a clases estará lleno de todo tipo de estudiantes. Por ejemplo, la que acumula puntos mientras acumula seguidores. El que aprende en vivo de la manera más entretenida. El que no se despega de su computadora hasta cumplir todas las tareas que se le presenten. Puede que haya muchas maneras de regresar a clases, pero la mejor es regresar con el internet que lo tiene todo. Mejor velocidad, mayor cobertura y mejores precios. En este regreso a clases, multiplica tu ahorro y tus megas con Cable Color. Cable Color, el internet más rápido de Honduras. Perla Triunfar me enorgullece y sé que tomé la decisión correcta. Desde pequeña le di Enfagrow, la única con MFGM clínicamente probado que apoya el desarrollo mental. Además, los nutrientes de Enfagrow tienen impacto positivo más allá de los 5 años. Enfagrow, lo que hagas hoy durará por siempre. Cuando es por la camiseta, algo dentro de mí se enciende. Puedes sentir que diste todo. Pero siempre se puede dar más. Tú pones la pasión, Rexona la protección. Élite es una visión más allá en el horizonte. Personas constantes en sus propósitos. Y eso les da la ventaja de obtener privilegios únicos. Para ustedes, creamos cuenta Élite de BAC, la cuenta que le da más valor a tus ahorros, recibiendo hasta 8.5% de interés. Además, obtienes beneficios de vanguardia con sorteos de inolvidables experiencias BAC. Asegura un mejor futuro con tu cuenta Élite de BAC. Le damos valor a tus ahorros. Tu hijo está irritable y no sabes por qué. Podría tener pancita sensible. La nueva Enfagrow Comfort con proteína parcialmente hidrolizada y baja en lactosa. Prueba Enfagrow Comfort. Enfagrow Comfort. Si su pancita está bien, todo está mejor. Impulsemos lo extraordinario. San Pedro Sula, este 31 de agosto a las 2 de la tarde, llega a Diunza Pedregal y sé parte de Maestros del Pollo Chuco, una competencia única donde 5 talentosos cocineros se disputarán el título, con la presencia del reconocido chef Norman Borjas como jurado. Serás testigo de una batalla culinaria llena de sabor y pasión. No te pierdas esta oportunidad de vivir una tarde inolvidable y descubrir quién será coronado como el maestro del pollo chuco. Patrocinan. Esto de Venezuela yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Yo escuché a doña Corina Machado decir que lo que estaba ocurriendo en términos de sacrificio de la población nunca se había visto. Pero fíjese que también el problema es que los pueblos y los líderes políticos están perdiendo la memoria histórica. Venezuela es un país, ha sido un país vilipendiado. El famoso Caracazo,
200, y eso es reciente, 1989, presidente Pérez, un demócrata, implementó la famosa medidas neoliberales y el pueblo se levantó. El pueblo de Venezuela ha sido un pueblo rebelde. Se levantó. ¿Y cuál fue el resultado? Una represión brutal. 260 muertos hubo en ese tiempo, en ese momento, sí, como en 2 meses. Los contados y los afectados por el gobierno, porque algunos hablan hasta de 3.000 muertos. 10.000 detenidos. Y le digo una cosa, que ese fue lo que le abrió la perspectiva y que permitió que surgiera Hugo Chávez. Porque los líderes surgen de las crisis. Hugo Chávez se potenció. Sí, Hugo Chávez era un militar como cualquiera, hombre. Mentiras, que era un grupo de conspiradores. No, hombre. Sí, Hugo Chávez hasta estuvo en el famoso CREN, ¿recuerda? Entrenándose en contra de, para combatir la insurrección en América Latina. Entonces, esas cosas no se toman en cuenta, porque también un signo de la época es que ahora nos hemos vuelto inmediatistas. Vemos el último resultado. Es lo que está pasando en Honduras. La historia de Honduras empezó en el 2009. Cuando realmente lo que ocurre en el 2009 es la acumulación de una antidemocracia que tiene años y años de estarse perpetuando. Si hubiésemos sido un país democrático, lo que ocurre en el 2009 no hubiese sucedido. No hubiese pasado. Y no estoy diciendo yo quiénes fueron los buenos, quiénes fueron los malos. No, es el problema estructural, ¿verdad? El problema es lo mismo. E histórico. Y eso es lo que no logramos entender, porque también hay una tendencia en todos los sectores políticos a negar la historia para destacar determinados momentos, porque son los que lo elevan. Porque muchas veces son los en los cuales construyen su liderazgo a partir de martirilogios. Que la acción política antidemocrática va creando a través del tiempo. Entonces, es lo que estamos viviendo. Aquí hay que hacer una revisión completa y hay que hacer un análisis completo. Yo creo que lo que ocurre en Venezuela es parte de, mire, para empezar, yo creo que esto es concluyente. Si Venezuela no tuviera petróleo, ese problema no lo tuviera. Sencillamente, que no tuviera ni petróleo ni oro, en Venezuela no habría esta situación. Estaría como cualquier país de América Latina. Cierto. Ni siquiera en los periódicos pasaría, ni siquiera en la OEA, nadie estaría preocupado. Pero es que Venezuela tiene un chorro de petróleo. Y eso cuando se derrite los Andes, ¿va? Que está tirando un metal ahí carísimo. ¡Caramba! Eso es grandioso. Mire, a propósito, fíjense que ahí nombraron a un presidente de dedo, a Guaidó. Nunca se había visto eso. ¿Y quién dijo nada? Allá en Ucrania, mire que Zelensky, en mayo se le venció el plazo en su condición de presidente. Pero ahí sigue de presidente, impulsando la guerra, pero fuerte en contra, y hasta feliz, dándose la mano hasta con dirigentes de la Unión Europea. Sí, del mundo. Y le dicen presidente, y el periodo se le venció. Y él debió haber convocado elecciones, pero no convocó. ¿Y por qué la gente no dice nada? Hay una manipulación. Por eso yo digo que estos temas hay que verlos con mucho cuidado. De acuerdo. Desde luego, hay aspectos muy puntuales sobre la política exterior de la gobernante que uno podría señalarlos. A veces yo creo que puede ser que hayan algunos excesos, pero es un problema de manejo. Pero en general yo creo que, hombre, Honduras es un estado libre para determinar, yo creo que Honduras está enmarcado en esa política de la autodeterminación de los pueblos, yo creo que hay que respetarlo. Y hay que ser paciente que en algún momento algunos países van a transitar por estos eventos, pero no es porque tenemos que estar determinándole y diciéndole qué es lo que vamos a hacer. Licenciado Tino. Bueno, yo creo que este tema de Venezuela también es una trampa, porque debemos concentrarnos en los problemas del país, precisamente.
Porque yo escucho muchas personas, como dice el profesor Pablo, que hablan de Venezuela sin conocer, ¿verdad? Venezuela o lo que está pasando ahí. Entonces, y la comunidad internacional ha manejado muy mal este problema, este conflicto político, para darle alguna solución, precisamente, ¿no? Creo que hay que admirar, por ejemplo, no sé si estarán de acuerdo ustedes conmigo o la audiencia de Canal 11, pero creo que López Obrador como presidente ha sido prudente, ¿verdad? Al momento de pronunciarse sobre este tema, ¿no? Y creo que peores crisis han habido en Venezuela, en el caso de cuando se nombró a Juan Guaidó, por ejemplo, había salido menos gente a votar y Maduro se mantuvo. Entonces, y ahora que salió más personas a votar, creo que esa situación ahí de Venezuela se consolida, pues, el gobierno de Maduro, ¿verdad? Precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que abordar estos temas con mucha cautela, precisamente porque al final los que sufren son los pueblos, ¿sí? En ese conflicto, bueno, tanto la oposición como el mismo chavismo, pues tienen que pensar de que lo que está en juego es la situación de pobreza o todos los problemas que pueden vivir los venezolanos. Entonces yo creo que debemos tomarlo como lección como hondureños, ¿verdad? Que en la medida que los problemas no se resuelven, quienes sufren son los más pobres, ¿verdad? Porque los políticos al final terminan ellos comiendo en el mismo plato. Y con esto no quiero decir que todos los políticos son iguales. Eso yo creo que, porque si yo digo todos los políticos son iguales, pues nos quedamos todos los ciudadanos en la casa. Ya no hay nada que hacer. O es cuando decimos solo Dios queda, pues ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Entonces no todos los políticos son iguales. Sí. Hay diferencias, de acuerdo. En la política. Sí, y precisamente estoy de esperanza. Por eso hay que seguir apostando a la política para resolver los conflictos. Daniel, yo conocí Venezuela, ahí nos formamos, ahí teníamos la Universidad para los Trabajadores de América Latina, la Socialdemocracia, el Social Cristianismo en San Antonio de los Altos. Siempre existió pobreza, pero mira, Raúl, nosotros tenemos problemas similares aquí, problemas políticos, los fraudes, cosas similares. A diferencia que nosotros somos un país pequeño, que no tiene mucho interés geopolítico. Tal vez ahora por los migrantes, ¿no? Un país seguro, Honduras, imagínese, para los migrantes. Había que revisar, repito, las causas. El ejemplo que debemos de tomar de Venezuela son las causas que originaron la situación actual. Sí mismo. Venezuela era de los países más ricos. Cada venezolano estaba parado en $1,000,000. País inequitativo, brutalmente. Una distribución de la riqueza brutalmente injusta. Venezuela se perpetró el poder económico. Ahí están los resultados. Aquí el peligro es que la gente reaccione de esa misma manera. Y cuando la gente reacciona por circunstancias de ese tipo, por situaciones, no piensa en doctrina, no piensa en democracia, no piensa en nada. No. Se va. Eso pasó allí. El Caracazo. Bajaron las comunidades a reclamar un estatus. Siendo el país con mayores ingresos por el petróleo. El 70%, igualito que aquí, en extrema pobreza. Seria. Entonces no analicemos los contextos actuales, sino las causas de esta situación que provoca lo que ellos están viviendo y lo que podemos vivir nosotros y que estamos viviendo nosotros. Esto debe ser reflexión para los grupos de poder, para los grupos empresariales. El modelo, la democracia se debilita cuando se entroniza una estructura, un estatus. La distribución de la riqueza hay que revisarla y no es quitarles a ellos. Es que lo distribuyan. Una economía circular es absolutamente urgente en Honduras. 70, y yo no estoy en contra de los empresarios. Si no hay empresarios, repito, no hay trabajadores, no hay economía. Es que la doctrina y la ideología, si aquí vienen empresarios chinos.
Y vienen empresarios chinos a invertir en Honduras. La economía más fuerte, le llamen comunista, socialista, como le llamen, pero hay empresarios. El tema de Honduras es nuestro. El problema de Honduras hay que resolverlo nosotros. Y hay que tomar nada más lo que pasa en otros países como ejemplo. La gente no aguanta. Mire, la migración es la válvula de escape. Es lo que nos ha salvado. La relativa tranquilidad social, Raúl. 9,000 millones de dólares mandan los trabajadores de Honduras en los Estados Unidos. No lo pueden, el gobierno no lo puede desconocer. El 25%, Ismael, del Producto Interno Bruto, entiendo. Esos son los problemas estructurales. Mientras no resolvamos el problema de inequidad, de distribución de la riqueza, el modelo no funcionó, Raúl. 150 años. No es posible que el 14% de la población usufructo del 85% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde está en la agenda eso? Y no es quitarle a los que tienen, hombre. Nada más es que ser un poquito más solidario, hombre. Basta con irse a las calles. Esto es escolástico, es detallista, pero vayan a las calles de Tegucigalpa. Pa, miren los niños, esas mujeres que están pidiendo con los niños a las 12 del día. Un empresario, un político prominente que resolvió su problema económico. Pues, si no genera sentimiento eso de solidaridad y analizar el contexto de donde vive, oasis de opulencia en un desierto de miseria y pobreza. Es lo que pasa en Venezuela. Entonces revisemos las causas. Y ahí nada más es discurso, Raúl. Y todos los días lo hablamos. Mira, aquí todos los días salen especialistas. Salen analistas. Mira, aquí le analizan todo. Nosotros. Este país... No, hombre, ustedes son buenos analistas. Ustedes son sociólogos, no son capitalistas, sí, hombre. Eso, y no es, y no, mire, no, Raúl, lo digo en broma. No estamos en contra. No estamos ni en contra de la inversión, ni en contra del empresario. Y no discutimos con ellos. Pues. Este país necesita un mejor desparrame. Usted sabe más que uno de estos, Ismael. De beneficio, hombre. No es posible que uno pase por las calles, vea esos cuadros que se miraban en Venezuela. Yo en los tiempos lo vi y dije, pues esto cuánto va a durar. Una concentración brutal del ingreso de la riqueza. Antes de Chávez, ¿no? Antes de Chávez. ¿Y qué fue lo que causó, como dijiste muy bien? ¿Qué fue lo que causó eso? Eso. Bien, nos vamos. Yo diría que usted puede tener elecciones, pero no tiene democracia. Y lo digo también a vísperas de nuestros procesos. Y que el ciclo electoral al final es el que debe revisar. Es decir, en Nicaragua hay elecciones, pero porque toda la competencia electoral fue o desterrada o presa. Entonces, creo que al final también me quedo con la reflexión de los efectos al no y el tema que nos convoca al acrecentar la conflictividad, pero no, al no buscar resolverla. Y creo que también, yo soy partícipe de Frank Fanon, que la violencia puede ser un modo de resolver las cosas. Las revoluciones, por eso también hay que estudiar la revolución chavista, a Fidel, hay que estudiar la misma revolución sandinista en México, pero llega un momento de quiebre que se concentra tanto el poder y la riqueza que es donde hay realmente un efecto perverso de esta concentración o de tener liderazgos casi mesiánicos. Y eso también le sucedió a estos países y creo que es la experiencia y ese aprendizaje que debemos de tomar. Yo comparto lo que dice o decía un mensaje que le enviaron, que sí hay un liderazgo, sobre todo por una sociedad fragmentada como vivimos actualmente. Sin embargo, ese liderazgo llega a un punto de quiebre en que o se hace bueno para ser recordado o se hace malo y sigue viviendo. Es decir, eso es lo que ha pasado también en las dictaduras actualmente, en la mayoría. Gracias. Don Pablo, ¿nos vamos? Sí, no, final? Yo creo que rápido, lo que estamos como en búsqueda del eslabón perdido. No, porque hay una realidad. Tanto el capitalismo, y eso hay que decirlo, tanto el capitalismo como el socialismo hoy ya no son soluciones. A pesar de todos los planteamientos y las identidades que uno pueda tener con ellos.
Esa ya no es solución. Esa utopía ha desaparecido. Entonces, también hay que irse dando cuenta que hoy yo lo digo bajo mi propia responsabilidad, no puedo responsabilizar a nadie, la época de las revoluciones al estilo bolchevique o al estilo incluso cubano, ¿verdad? Yo estudié en Cuba, me identifico con, por razones históricas, con Cuba, pero al estilo cubano, eso ya no es posible. La otra cosa que hay que darse cuenta es que hoy los tiempos están cambiando rápidamente y de manera dramática. Y los políticos nuestros no se han dado cuenta de esos cambios. Recuerdan, hace poco estaba hablando, pero con una verborrea altísima sobre el foro de Sao Paulo. Uh-huh. Mire, con esto que está ocurriendo ahorita, uh-huh, el foro de Sao Paulo tendrá que pasar algún tiempo para que se reconstituya. Porque nada es permanente. Vivimos eso, lo que un sociólogo llamaba la modernidad líquida. Todo se diluye. La modernidad líquida. Entonces hay que ir pensando en eso. No hay un liderazgo así permanente, en una situación permanente. Yo creo que estamos en búsqueda. Por eso es bueno el diálogo. Y los políticos deberían de darse cuenta que hay que reunirse porque es necesario construir un nuevo consenso. Si no hay eso, aquí el mundo se va a perder. Y Fidel Castro lo decía. Yo entiendo que este es un discurso que no lo logró desarrollar, porque luego le vino la muerte, pero lo decía, sí, una especie está en peligro. De extinción. El ser humano. Sí. Eso es lo que está en peligro en este momento. Sí. Esa es la realidad. Y sobre eso no hay discusión, porque los grandes centros de poder todavía no han llegado a acuerdos sustanciales. De acuerdo. Hasta cuando ellos también se den cuenta que la amenaza les está llegando, el cambio climático, el problema de la inteligencia artificial, todas esas cosas, ojalá haya reflexión. Y probablemente sea un poquito tarde, porque sí, lamentablemente las leyes del desarrollo social, decía alguien, que se vengan de sus violadores, así como en la naturaleza. Entonces, hay una situación complicada. Esto no es de identidad, sí, de que yo estoy aquí. No, hombre, el problema es... No hay ni doctrinario, Fidel, ni ideológico. No, Pablo, si es la humanidad. Sí. Bien, gracias, nos vamos. Cerramos un minuto, licenciado Tino. Sí, la reflexión es que lo que decía aquí Mauricio Durón, es que hay que ver las causas, porque a mí no me preocupa, lo que debería preocuparnos no es que avanzamos hacia Venezuela, porque lo terrible sería que avancemos hacia Haití, ¿verdad? Y ese es el gran y peligro. Por ahí vamos. Si no enfrentamos las causas, que es la inequidad, ¿verdad? Y la falta de oportunidades. En la medida que estemos conscientes y como todos los sectores de la sociedad, enfrentamos esos amenazas globales, en esa medida creo que podemos aspirar a un mejor porvenir. Muchas gracias. Les agradezco su comparecencia esta mañana, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Los invito a seguir con nosotros, mis compañeros y compañeras, de Hoy Este Día, a continuación. Que estén bien.